que hizo el logro de llegar, es la primera uruguaya en conquistar la cumbre del Everest. Estamos hablando de Vanessa Stoll, a quien le damos la bienvenida. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Placer enorme. Muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación. Qué lindo. Tremendo. Bueno, cuando escuchás esto, ¿no? Primera uruguaya. Totalmente, totalmente. Pero también me parece que cambiar de rumbo totalmente, ¿no? Porque ya por el año 2005 estabas haciendo pasarela, compitiendo en un certamen de Miss Uruguay y de repente te fuiste a México y cambió totalmente rotundamente. Bueno, en México todavía estuve un tiempo trabajando de modelo, algunos años, y ahí empecé a estudiar psicología. Hice toda mi carrera, la licenciatura en psicología en México. De ahí me estudié un máster y un doctorado, o sea, pensé que la verdad para toda la vida iba a seguir con la psicología. Y en eso conozco el montañismo y se me ocurre que quería escalar el Everest. Y obviamente... Pero así de una. O sea, conocés el montañismo y decís, voy por lo más alto que hay. Más o menos. O sea, la vara alta, ¿no? Claro. Sí, más o menos. Fui a una montaña que tiene 4.600 metros, la verdad. ¿Esa fue tu primera experiencia? Sí. Y sí, básicamente ahí bajando se me ocurre que quería subir el Everest. Como que me emocionó un montón subirla y dije, ¿por qué no? Entonces empiezo a averiguar, porque obviamente es como todo un proceso. Hay que hacerte una preparación. Sí, no podía ir al siguiente año a intentar subir. Claro. Entonces empieza todo un proceso de montañas cada vez más altas. Y hasta el 2018 intento la primer montaña de más de 8.000 metros para ver cómo me sentía. Y me va bien, entonces ahí sí me decido, como sí voy. Pero yendo un poquito para atrás, 4.600 es la primera montaña que escalás. Sí. ¿Qué tiempo te lleva a escalar 4.600 metros? Un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Y esa fue tu primera experiencia? No, perdón, 4.600, no, te estaba pensando en mi primer 8.000. Me lleva un día, nada más. ¿Un día? Sí. Ah, un mes era mucho. Sí. ¿Cómo son las etapas? ¿Cómo la dividís de acuerdo al cansancio? ¿Sentís cómo está tu cuerpo? ¿La hora de alimentarse? ¿Cómo vas dividiendo esa etapa de subir? Por lo menos en la primera que empezaste con 4.000 metros. Bueno, esa es muy fácil. Esa es como... Por eso fui, porque es como un paseo así para principiantes, digamos. Entonces, claro. Salís en la mañana, son unas 4 horas para llegar a la cumbre. Y unas 2, 3 de bajada y no tiene nada, absolutamente nada técnico, entonces es caminar nada más. Bien. El tema de respiración, ¿te falta el aire? Sí, obviamente la primera vez es difícil y mucha gente tiene síntomas de mal de montaña. Claro. Te puede doler la cabeza, te dan náuseas, como es normal, pero no tiene como un gran desafío, como el 90% de la gente lo puede hacer sin preparación, una montaña como esa. Entonces tampoco hay una preparación de alimentos ni nada que en especial. Ya sí tiene otro tipo de montañas. Ahora, ¿qué tiene el montañismo que tuvo que te encantó y te enamoró de ese modo? Yo creo que las ganas de desafíos, ponerme retos, todo el tema de la preparación obviamente también es un desafío de... Te vuelve una persona más disciplinada. Bueno, en mi caso me hizo cambiar 100% de la carrera, porque yo venía con lo de la psicología y viendo pacientes y de repente tengo que dejar todo eso para empezar un emprendimiento nuevo para poder juntar el dinero para el Everest. Entonces, empezar de cero con una empresa, aprender de marketing, aprender... un montón de cosas. ¿Cuánta plata te lleva a poder enfrentar el desafío del Everest? Una expedición así, más o menos con el equipo y los vuelos y todo, te puede costar $60.000. Ay, claro. Sí, y en mi caso no tenía sponsor ni nadie que me ayude, entonces son financiados por mí de... hasta el último peso. Pero ¿y por qué el equipo? A ver, explica un poco eso. Todo súper. Porque para subir el Everest, para empezar necesitas el traje, sí, que es como un traje entero de plumas, sí, que anda como en $2.000, $3.000. Sí. Las botas, que son unas botas igual de este tamaño súper pesadas, $1.000 y algo. O sea, todo va sumando... Aparte, el permiso de Nepal para escalar el Everest cuesta $11.000 también.
¿Solo el permiso que te diga, bueno, claro. Kate? ¿Podés sí, saber? Solamente el permiso sin nada absolutamente incluido. Y bien. Después todas las personas que necesitas que te acompañen, ¿no? Que te guíen, ¿no? Sí, que yo me metí a una expedición, digamos, entonces iba con amigos más bien. Uh-huh. Pero te cobran por estar en el campo base, porque uno no puede llegar así con su carpita y ponerse ahí, claro. Y decir voy independiente y no le pago a nadie. Claro. Entonces te cobran por estar en el campo base, tenés que elegir una agencia, la que sea, y estar ahí, por la comida, por los servicios de arriba, de que ellos ayudan llevando muchas cosas, como llevando el oxígeno. Claro. Entonces es toda una logística impresionante y por eso es tan caro. Y nada, me tocó financiarlo a mí desde hasta el último peso, así que me tocó cambiar 100% de lo que hacía para empezar algo nuevo, a ver si podía juntar los fondos. ¿Y cuántos meses entonces te llevó llegar a la cumbre? ¿Cuatro meses? No. No, la de... No, un mes y medio más o menos. Un mes y medio llegar a la cima. Sí. Un mes y medio. ¿Cuántas horas caminaste por día? Depende del día, pero promedio. Como 8 horas más o menos. 8 horas. Igual hay días de descanso, obviamente, también, porque uno no está todos los días subiendo, sino que subís... Claro, hay un cronograma armado, sí, que es la subís forma de hacerlo. Subís al campo 1 para aclimatar, se duerme ahí, bajás, luego subís al 2, dormís en el 2, bajás, y así estás como subiendo y bajando constantemente la montaña para poder aclimatar. ¿Qué peso tiene lo psicológico? Hablando de tu anterior carrera, pero ¿es el 90%? Yo creo que como el 80% es lo psicológico, porque también como encontrar motivos para no bajarte, porque obviamente cada... ¿En algún momento dijiste, ya hasta acá llegué? No, pero todos los días me preguntaba qué estoy haciendo acá, como... Claro. ¿Por qué no estoy en mi casa cómoda? ¿Por qué estoy gastándome acá el dinero en vez de en otra cosa? No sé, como muchas preguntas que te hacen pensar en bajarte. No, y además después pensás en la bajada, ¿no? Claro. No, pero pues, igual, me imagino que después que llegaste, a bajar, ¿o no? Llegaste y después la bajada. No, la bajada está terrible. Hoy la decías, bajada me mató. Hoy decías el permiso. ¿Está peor que la bajada que la subida? Sí, porque obvio llegás dándolo todo, entonces todavía tenés que pensar en bajar todo eso en menos días de lo que lo subiste, por supuesto. Es súper difícil. Aparte yo llegué con los pies llenos de ampollas... Sí, fue fatal bajar. ¿Y tuviste algún día de alguna tormenta de esas que... Tuve días de muy mal clima. Ajá. Tuve una avalancha también. ¿También? Sí. Sí, se pasan por muchos momentos tensos durante toda la expedición. ¿Se pasa miedo? O sea, ¿conectás con el miedo que enfrenta la naturaleza, un monstruo como es el Everest? Sí, 100%. Yo creo que todos los días en algún momento. Porque hasta en el campo base hay avalanchas. Entonces, no se puede como ni siquiera dormir tan tranquilo. Dicen que el año que viene lo van a cambiar de ese lugar y lo van a poner en otro porque ya es demasiado peligroso, porque las carpas no están arriba de piedras, están arriba de piedras con hielo. Claro. Entonces eso por el cambio climático se está derritiendo y de repente te despertás y hay una grieta abajo de tu carpa, entonces ni siquiera ahí estás a salvo. Hoy decías que tenés que pagar un permiso que sale como $11,000, ¿no? ¿Qué conlleva ese permiso? ¿Qué tenés que hacer? ¿Un estudio? ¿Médico? No, es el gobierno. Nada más es como un trámite del gobierno realmente. Es el no te gobierno piden de Nepal. Absolutamente nada. No, estaban pensando y deberían realmente pedir experiencia en alguna montaña, otra que no sea Everest, claro, de 8.000 metros, porque de repente hay gente que llega y cree que puede pagar y hacerlo sumas millonarias, extraordinarias, y subir y no tienen ningún tipo de preparación. O sea, llegan, claro, sin saber ponerse el equipo solos, por lo menos. Claro. Entonces sí lo deberían de regular. Y en eso no hay un filtro de que estés preparado. Claro. Parece raro, ¿no? En las agencias buenas, porque obviamente ahí hay un montón de agencias. Entonces, en las agencias buenas sí hay filtros y obvio te preguntan como qué subiste antes, qué preparación hay. Pero hay agencias locales que a veces no. ¿Y qué cuidados hay medioambientales de parte de los que por hacen suerte, la Por suerte, es un... He escuchado mucho que dicen de la basura del Everest y eso, pero
Es un mito un poco ahora porque las agencias tienen que pagar multas millonarias y dejan basura. Uh-huh. El gobierno de Nepal puso también, igual ahí ganan dinero extra, entonces puso multas muy, muy altas si alguien deja tubos de oxígeno vacíos, cualquier tipo de basura en el campamento. Sí, obvio, lógico. Porque aparte cada agencia tiene como su lugar designado para campamento, entonces al final de la expedición se hace una revisión de eso y todo el mundo tiene que bajar hasta el último papelito porque si no hay multas. ¿Qué sentiste cuando basura? ¿Qué sentiste cuando llegaste a la cumbre? Y mucha emoción, obviamente. Emoción y cansancio. ¿Cuántos kilos dejaste en todo el ascenso? ¿Te pesaste antes? Ni uno. ¿Ni uno? No, las mujeres no sé por qué no bajamos de peso en la montaña. ¿En serio? Mirá. Los hombres, mis compañeros de expedición, bajaban, no sé, 10, 11 kilos. ¿Jan? ¿Cómo? Sí, no, sí. Digo. ¿Montón? Sí. Los hombres bajan un montón de peso, pero las mujeres, desafortunadamente, no bajé casi nada. Vine casi idéntica. Vanessa, nos tenemos que ir, pero ¿tenés algún desafío en mente ahora? ¿Qué más? No sé, porque, bueno, el Everest es lo máximo, pero capaz que querés desafiar. Sí, ahora tengo el desafío de las 7 cumbres, que es la montaña más alta de cada continente. Llevo 3, así que me quedan 4 todavía. Y en eso voy a estar. Y quería, antes de irnos, hacerles una pregunta, porque si no me va a matar mi astróloga. Que me escuchó que estaban hablando de que hoy el sol está en Cáncer. No sé, era la pregunta que nos hacíamos. Que alguien dijo que capaz que Vanessa sabe. No sé, yo soy ascendente Cáncer, entonces les quería saber si era algo especial para el día. Queríamos saber si hoy 21, a qué hora se terminaba Géminis, si entraba Cáncer. Ah, no sé, empezó a las 6:14 de la mañana. Ah, 6:14, perfecto, ya tenemos el dato. Perfecto. Ya nos fue a las 12 de la mañana. Capaz que tengo que jugar a la lotería. Por las dudas. Vanessa, gracias, felicitaciones. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias. No, pausa. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Dale.